El hábitat altoandino es uno de los más amplios ecosistemas del planeta. La importancia de estos territorios viene determinada por la multiplicidad tanto biológica como ecológica que albergan. En un país megadiverso como Ecuador, con una dimensión de 256.670 kilómetros cuadrados, las altas montañas dan una perspectiva medioambiental transversal y de gran amplitud, ya que abarca parámetros que van desde lo natural hasta lo cultural. Riquezas geológicas, hídricas, biológicas y energéticas. La región andina provee no solo alimentación, agua y recursos para la sustentación humana, sino que brinda espacios de recreación y de actividades de desarrollo económico y social como el ecoturismo o el turismo comunitario. Además, estos hábitats ofrecen un vasto conocimiento cultural, étnico y antropológico, asociados a antiguas civilizaciones, en las que el paisaje, el clima, la flora y la fauna propician la práctica de rituales ancestrales. Los ecosistemas andinos deben ser interpretados como verdaderos paraísos naturales, puesto que sirven a múltiples propósitos: la purificación del aire, el reciclaje de nutrientes y, el más significativo, la provisión y regulación de agua de excelente calidad. Se estima que estos servicios ambientales benefician a más de 100 millones de personas, principalmente a través de la provisión y regulación de agua para uso urbano, agrícola y para el desarrollo hidroeléctrico. Las altas montañas pueden ser consideradas depósitos de diversidad genética. Unas 20 plantas, entre ellas el maíz, la papa, la cebada, el trigo, el arroz, las manzanas y los tomates, se originaron en zonas montañosas. De todas estas, el 80% provee de alimentación a nivel mundial. El periodismo científico es una herramienta útil para difundir la ciencia y propiciar beneficios para la sociedad. Es una parte primordial porque ayuda a transferir el conocimiento a la comunidad. Desafortunadamente, este tema en Latinoamérica y particularmente en Ecuador no es tan relevante. Sin duda alguna, la comunicación cumple un papel fundamental, pues la divulgación de la ciencia pone en contacto a dos mundos que generalmente viven separados. Por un lado, la comunidad científica y por otro, el de los comunicadores. El 7º Seminario Iberoamericano de Periodismo Científico, que se desarrolla en la UTPL este 16 y 17 de mayo, demuestra la intención que la academia, los medios de comunicación y organismos científicos tienen de interrelacionar ambos espacios. Bienvenidas y bienvenidos.